Muy buena gente, soy Vergara21 y estamos una vez más con World of Tanks. Esta vez vamos a ver un video, vamos a ver qué onda y vamos a ver el resto de redes sociales, de qué es lo que pasó. Estamos en World of Tanks América Latina, ya saben, es el único canal oficial de World of Tanks de nosotros, de América Latina. Y algo que quiero decirle, no tiene el tilde ni nada porque no llegó a los 100.000 suscriptores. Ya saben, el tilde solamente para los 100.000 suscriptores. Así que si todavía no se suscribieron a World of Tanks América Latina, háganlo. Es la cuenta oficial que nos da info a nosotros, donde está Hitomi y toda esa bola. Bien, y algo que está copado que últimamente World of Tanks está haciendo es ponerlos en español. Mirá. Si no lo detenemos, entonces ¿quién lo hará? Está re piola. Antes no lo teníamos esto, pero es español latino, no es el español gallego. Yo sé que es gallego, es español de España, gallego es otro lado. Yo sé que capaz a los de Europa les jode el español latino como a nosotros no se jode el español de España, la posta. O sea, son acentos que no son raros a nuestra vida cotidiana. El último de su tipo. Será una pena. El último de su tipo. ¿A dónde fue? A parar a la comisaría. Perdón. ¿Qué es? ¿A dónde fue? Dicen los ratas inmundas. Se olvidaron de poner acá el pronto, por lo menos. Oh no, están viendo lo que yo veo. No miren, no miren. Pero algo que acá pasa. Bueno, ya está. Es la Waffenträger auf E100. La cuestión es: ¿es la P o es la Tier 10? Nadie sabe. Esa es la cuestión. Ni nosotros, los community contributors, tenemos idea de qué carajo va esto. O si tenemos idea, o no lo puedo decir, o no entré a Discord y no leí un pomo. Aclaro, ¿eh? Pero por lo menos yo no tengo idea de qué va esto. O me hago el tonto. Bueno, basta. World of Tanks Europa es uno de los que por lo menos encuentro yo. Delro, el Community Manager, creo que es de Europa. Delro da a veces pistas. Habla bastante con la comunidad. Contesta, por ejemplo, algo que parecía imposible que pasara, está pasando. Y Delro le responde bien, bueno, está pasando. Y algunos probablemente estén nerfeadas, seguramente es un premium que salga por bonos o 300 euros, jajaja, bonos de 40.000 y un montón de cuestiones. La Waffenträger auf E100, para los que son muy chicos y no estaban en World of Tanks en esa época, es un tanque que la descosía. A ver. Yo nunca la llegué a tener, me quedé en RHM, pero venía por esa línea. RHM, Waffenträger auf E4, y después venía la Waffenträger auf E100, que era un chasis de un E100 con esto que están viendo. Pero la particularidad que tenía, aparte de que esta especie de casita, o como que dicen Alien Queen, o sea, si vieron Alien saben que la reina Alien tiene una cosa así en la cabeza acá atrás. Tenía como 5 tiros y se descosía un mouse con un cargador, con un clip. Pa, 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 pa. Ya está. Ese era lo que tenía la Waffenträger. Era una bestialidad. Vos llegabas a ese tanque. Incluso yo tengo un amigo Laumar que jugó más de 1000 batallas solamente con ese tanque porque le encantaba. El chabón entraba. Me acuerdo. Era entrar a Clan War y eran dos Waffenträger auf E100. Protegiendo captura, el resto salía a hacer mierda lo que encontrara. Y si perdías, todavía tenías. O sea, si ese resto que se iba, perdía, todavía tenías dos Waffenträger auf E100 en base para hacerte mierda. Y lo hacía, porque pa, 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 pum, un clip. Y después aparecía la otra. O sea, había unas tácticas muy buenas, ahora no me acuerdo ninguna, pero realmente la Waffenträger auf E100 era esa bestia que vos decías. Ok, no me la quiero cruzar, porque no tengo idea si tiene muchas balas o no tiene muchas balas. Aparte era, te penetraba todo y si mal no recuerdo te sacaba mucha vida. Después los nerfearon, les pusieron solamente 3 balas, porque antes tenía 5. Le ponen 3 o 4 balas, no recuerdo, le sacan balas y
No sé si le nerfean la penetración. La gente se siguió quejando porque empezamos la Wasp Entrar of 100 marcó un antes y un después a lo que es World of Tanks. ¿Por qué? Porque la Bacha tiene un autocargador, se puede clipear un mediano y no pasa nada. Es un tanque que está buenísimo. Pero e incluso lo quisieron nerfear en un momento o sacarlo del juego como pasó con esto, pero la gente se quejó. ¿Por qué digo que yo digo que este tanque marcó, la Waflera marcó un antes y un después? Porque antes de la Waflera no había mucha gente que se quejase por un tanque, sino que la mayoría de la gente decía: qué buen tanque, yo lo quiero tener. Yo voy a gastar horas y mi tiempo en jugar con la RHM Borsig, jugar con la Waffenträger Auf E4 para conseguir la Waflera. Y jugar con esos tanques, o sea, RHM va bien, pero ya la Waffenträger Auf E4 es una porquería. A mí no me gustó, me los terminé sacando la grilla 15 con un montón de bonos. A mí no me gustó ese tanque, era un tanque pedorro. Pero este tanque Tier 10 valía muchísimo la pena, muchísimo la pena. Y algunos pensábamos de esa forma, pero siempre tenías al Millennial que se quejaba de todo. Y bueno, gente, lo tengo que decir: los Millennials se quejan de todo y arruinan lo bueno de los videojuegos. Y este videojuego se quejaron, se quejaron, se quejaron. Y World of Tanks dijo: bueno, ¿saben qué? Se va. Y nos sacaron a la Waffenträger Auf E100 y nos pusieron a la grilla 15. Que está bien, nadie juega con la grilla 15. Antes era una o dos Waffenträger Auf E100 y el resto eran FB 215B. Eso era un equipo de ESL. Si se fijan, pueden encontrar videos de los mejores jugadores de World of Tanks en el Mundial de World of Tanks del 2017-2016, si mal no recuerdo, en donde están con estos tanques y la descosen. Uno de estos se lleva a uno y después vienen con las FE-215B. Y ahí se arma el quilombo. ¿Por qué iban con esos tanques? Primero, la Waffenträger Auf E100 tenía un clip hermoso y el FE-215B era uno de los tanques Tier 10 que más rápido disparaba, 7 segundos. Ahora tenés el Chieftain, tenés otros tanques, pero en ese momento eran estos los dioses. El que tenía esos tanques era un capo. Ahora World of Tanks quiere volver a poner esto. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que no hay que hacerle tanto caso a la gente. O sea, podés hacer un poco de caso, pero realmente tanto caso no se puede. Que tenés el típico boludo que: ¡ay, la Bachat me mató! Yo quiero que lo nerfeen. Antes no hacíamos eso. Yo me acuerdo que me encontré una vez un Ram 2 y me cagó a tiros. Yo estaba con un Sherman. ¡Pum! Lo descosí de un tiro. Pero hasta que yo terminé de recargar, el chabón, ¡pa! Primer tiro me rompe oruga. ¡Pa! Segundo tiro me mata el cargador. Ya la carga se me va al carajo. Encima yo ya había gastado los kits, porque en esa época no se podía. O sea, vos gastabas un clip, un equipo y ya está. Ya está. Gastaste kit de reparación, te jodés. Ya está. Por eso a muchos no les gusta usarlos. Ahora está bueno porque en 90 segundos se recarga. Pero en ese momento no. Y me acuerdo que pum, me mata uno, pum, 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 me hizo mierda un Ram 2, haciéndome mierda todo lo que tenía adentro. Me destrozó con mi tanque. Y yo, en vez de decir nerfé en ese tanque, dije: chao, quiero ese tanque. Hoy tengo el Ram 2, es para mí uno de los mejores tanques Tier 5 todavía. Pero es un Tier 5, no lo uso nunca. Pero sigue siendo uno de los mejores tanques Tier 5. Con la RHM, si realmente vuelve en formas de fichas, en forma de Tier 8 como lo tienen en China, yo voy a hacer así y pónganlo a venta en Navidad. Va a ser un desastre, va a ser un desastre. Va a ser peor que el Type 59. Y realmente con el Type 59, yo tengo el dorado. No sé. O sea, pasan dos cosas. Que como yo tengo el dorado, todo el mundo me quiere cagar a tiros. Por eso a mí me gustaría sacarle el dorado a la mierda y ponerle otro color. Todo el mundo me quiere cagar a tiros. Porque: ah, ese se gastó un montón de plata. Sí, me gastó un montón de plata. World of Tanks me dio cajitas y me había sobrado 60.000 de oro. Y dije: tengo que ganar esa subasta. Incluso Taco Fortec, me acuerdo que apostó 35.000 de oro y pierde la subasta. Y yo había apostado 55.000 de oro. Y yo calculo que habré quedado entre los últimos. Porque si Taco perdió con 35.000 de oro, no me quiero imaginar lo que se llegó a gastar en oro en la subasta. Solamente había, creo que, 300 tanques igual.
Bueno, realmente no lo puedo jugar, no puedo disfrutar del tanque por esas cuestiones, aparte me descosen. No sé si es un problema de que el tanque realmente no es lo que era, lo nerfearon un montón, o todos me hacen focus, no sé. Pero con la Waffen Trager Offensive va a pasar algo similar. Si la Waffen Trager Offensive sí llega como tier 8, muchos, depende cómo llegue, ¿no? Si lo puede comprar todo el mundo, lo va a tener todo el mundo. Si no lo puede comprar todo el mundo, va a ser un Arti. O sea, va a tener un target hermoso. Un target. No va a ser así. Va a ser así el target. Y así te lo van a hacer. Te va a quedar así. Pero la aposta. Este tanque para mí es. Es el antes y el después de World of Tanks. Antes de esto era genial el juego. Jugábamos y nos cagábamos de risa. Puteábamos. Yo me acuerdo jugar pelotones y se escucha a Martín. No, 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 Vergara, no te vayas por ahí. Martín HD Broken, que es un amigo mío que ya no juega más. Volvé, puto. Y no juega nada el chabón. O sea, la mujer. Me van a pegar. Y por eso te lejos de mí. Y creo que Martín o Gopper. Otro que se fue de World of Warships, agarran y me decían: No, Vergara, no, por ahí no vayas. ¿Por qué? Porque está la Waffen Trager Offensive. Y ahí conocí a la Waffen Trager Offensive. Ta, 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 ta. Y las risas de todos, de Gopper, de Martín, que estábamos en pelotón, de Laumar, que estaba escuchando la conversación. Capaz de otro que estaba también ahí adentro, pero se escucha él. No. Había reventado la RHM y ellos dijeron: Bueno, ahora tiene 40 segundos para recargar, vamos a cagarlo a tiro. Y le fueron a pegar con explosiva, porque si vos le pegabas con explosiva en lo que es la torreta, le sacabas muchísima vida y el tanque se moría. O sea, este tanque era. Si te cago a tiro, te cago a tiro, te mato, pero tengo que tener a alguien que me proteja. Si no, estabas al horno con este tanque. Y yo espero que. Y también era un blanco de artillería terrible. O sea, como la arti le pega en la torreta, la descosía. O sea, ponele 2000 de vida, ¡pum! 1800. 1800 o sin tripulación y listo. Ya está, a la mierda la RHM. Pero no sé, realmente no sé cómo va a ser esto. Algunos de los que vi yo por acá era así. Una versión rusa capturada, ponen por acá. De Dark Lord retorna. ¿Cuándo? A ver si responden cuándo. Zoom. Tiem. Tiem, ahí no sé si es tomorrow o. No, no sé. Nice house. Todo lo que necesitas es 100.000 de oro, 25.000 bonos y una suerte de RLG de loot chest. Sí, saquen a la grille. Acá no respondió, capaz que todavía no lo vio. Pero había uno, no sé si es acá, que había tirado como. Como que iba a venir en evento de Halloween. ¿Ves? ¿Qué gran evento de Halloween vamos a tener por fin? No sé cuándo es Halloween. ¿No pasó Halloween ya? Amén, hermano. La leyenda ha regresado para establecer el balance del juego. Ok. No, no. Un mouse diciendo, no temo a ningún hombre, pero esa cosa me da miedo. Te pongo un like. ¿Crees que asusta a los nuevos? A los nuevos le dará pesadilla a los veteranos. Yo creo que a los viejos nos va a dar bastante miedo. Y digo viejos porque la aposta, vengo jugando del 2013. Vengo jugando hace una banda. Se me está poniendo tiesa, pone acá. Qué grande. Qué grande. El Conway. Se me puso tiesa esa Waffen Trigger. Esa era la que había en control de la rama rusa.
¿Te imaginas que venga como ruso? No sé. Es capaz de eliminar a un mouse él solo. Su presencia ha sido temblar a los enemigos. Más temido que las estrellas de la muerte. La ingeniería alemana en su máxima expresión. A ver, yo creo que la Waffenträger Aufsehen es un invento de Wurmstrang y está perfecto. No sé si existió en planos, no sé nada, pero un autocargador de esta magnitud era terrible. Yo creo que si los aliados se hubiesen encontrado con esto. Aparte, creo que tiene un cañón naval, o sea, un cañón naval de. Es una bestialidad. O tenía el cañón de Lecien, no me acuerdo ya, loco. Fue hace tanto que no me acuerdo. Pero bien, gente, realmente se viene la Waffenträger auf 100. Yo sigo sin monitor, ya estoy viendo qué hacer. Realmente yo tengo un tele que es con HDMI, pero mi computadora no tiene HDMI, tiene una DVI 24 más 5. Entonces ahí es la cuestión. Me había comprado hace bastante tiempo yo un cable de 24 más 1 y claramente no funciona. Y era 24 más 1 a HDMI. Ya lo di y ahora veo si consigo uno que me pueda hacer un adaptador y si funciona. Porque algo que pasó hace tiempo que no lo conté es que yo agarré esa televisión, le puse el HDMI, el cable. Y lo conecté a mi computadora que tiene para HDMI, pero sin la gráfica. Y la computadora prendía, pero no me daba señal en la tele. Entonces ahí está la cuestión. Capaz que la computadora no iba a tremendo. Tremenda pantalla, son 32 pulgadas. Capaz que no me iba a eso. Ahora voy a ver y espero que sí funcione. Si consigo el 24 más 5 a HDMI. Espero que sí funcione. Y de esa forma tener una pantalla y tener una PC, otra vez mi PC para mí. Porque compartir PC como me está pasando ahora no está bueno. Hubiese tenido este video como a las 2 de la tarde en vez de a las 10 de la noche. Pero bien, gente, soy Vergara21. Si el video te gustó, déjame un like para que yo lo vea y comentame si jugaste con la Waffenträger Auf-100 o si no. O qué te gustaría ver de esta Waffenträger Auf-100 y si comentaste algo acá y yo lo haya visto. Porque hay algunos que están. Nacho71, ¿cómo sabían que tenían un tojo de waffles? Me leyeron la mente. Vengo esperando esto hace rato ya. No sé dónde sacan un evento de Halloween. O sea, a ver, yo no sé cuándo fue Halloween o cuándo es Halloween, pero sacan el evento de Halloween ahí de la noche, de los huevos. Bien, gente, nos vemos en la próxima. Ahora sí, hasta la próxima.